ahora qué hacemos? Ok, vamos a ir a la Central del Norte. Después de ahí nos vamos a Nuevo Laredo y ya, nos va a ayudar mi papá. A ver, pero ¿cómo? No entiendo. No, no, ¿cómo que cómo? No nos podemos quedar aquí, nos tenemos que ir porque si no tu mamá nos va a quitar al bebé. Pero si nos pasa algo. No te va a pasar nada, corazón, te amo. No voy a dejar que te pase nada. Quiero hacer una familia contigo. Ya, es este. ¡Sony! ¡Sony, qué crees que estás haciendo! ¡Ven para acá! ¡Hey! Más le vale que no arranque. Estos niños son menores de edad y si usted lo hace, está siendo cómplice de un secuestro. A ver, no le haga caso. Yo pido el servicio. Ya vámonos. ¡Vámonos! ¡Ándale, bájate! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Bájate! ¡No, mamá! ¡Te estoy diciendo que te bajes! ¡Suéltame! ¡Me voy a ir con Sergio! A ver, ¿qué te pasa? ¿Quieres que lo acuse de secuestro? ¿Eh? ¡Me voy porque yo quiero! ¡Tú no quieres! ¡Entiende! ¡No sabes lo que quieres! ¡Eres menor de edad! ¿Qué? ¿Quieres que acabe en la cárcel? ¡Ándale, ya! ¡Suéltame! ¡Métete! ¡Te estoy diciendo, Sonia! No, ¡ya basta! Sony, señora, Sony. ¡Sony! ¡Sony! ¡Señora, por favor! ¡Sony! ¡Sony! ¡Sony, por favor, sal! Y regresamos al cuarto. ¿Y ese fue el tour? Yo sé que no es mucho, pero pues es algo, ¿no? Hombre. Ay, prima, estamos muy agradecidas contigo. Sobre todo por el tiempo que nos vas a aguantar aquí. ¿Verdad, Sony? Yo solo espero que no se aburran, ¿eh? Porque el pueblo es muy chico. Tenemos una plaza comercial a 20 minutos para allá. Y del otro lado tenemos la arboleda y cerca tenemos un mercadito. Ay, y tenemos muy poca señal. Ay, mucho mejor para mí, ¿eh? Así que nadie nos ubique. Ay, prima, cualquiera diría que están haciendo algo ilegal, ¿eh? No. No, por supuesto que no es eso, pero tampoco creas que me hace muy feliz andar abandonando a un niño. Bueno, así sea en el DIF. No, pero es lo mejor para todos. Para el bebé, para mi niña. Por mí no estés opinando, sabes bien lo que pienso. Bueno, si quieren el bien para el niño, ¿por qué no se lo venden a una familia millonaria? ¿Mm? Una doñita de por acá lo hizo y se fue a la playa y está muy contenta. Ay, no, por supuesto que no, yo jamás haría eso. No, lo que estoy haciendo es lo correcto. Dárselo a una institución gubernamental porque además ellos tienen muchos años de experiencia. Ya, sí, qué mal que haya personas así, ¿verdad? Bueno, pues en la tarde viene mi amiga Lupe, ¿eh? Bueno, Sor Lupe, es que ella es monja. Y bueno, tiene un orfanato en Alpuyeca. Y trabaja desde hace mucho tiempo con el DIF del Estado. Y le conté nuestra situación y pues quiere ayudarnos. No. ¿Para qué quiero que más gente se entere de esto? No. Además, yo no tengo dinero para andar pagando esa ayuda. No, prima. Pero si ella es así, ella le gusta ayudar sin pedir nada a cambio. Además, ella lleva años cuidando niños y pariéndolos. Bueno, o no pariéndolos. O sea, siendo partera, pues. Sí, no. Despiértate, Sony. ¿Qué hora es? Hora de levantarte. Ya son las 7, anda. ¿Las 7? No voy a seguir durmiendo, mamá. No, ¿cómo que durmiendo? No, ya llegó la monja y ya te trajo el desayuno, así que apúrate, ándale, te espero allá abajo. Ay, Sonia. Ay, Sony, qué bueno que ya llegaste. Ya va a estar el desayuno, ¿eh? Siéntate. Sony, buenos días. ¿Cómo estás? Yo soy Sor Lupe y estoy para ayudarte. Estoy bien. Sony, no seas grosera, ¿eh? ¿Cómo ven? Dice que está muy bien. No, hombre, espérate 2 semanas, ¿eh? No vas a poder ni con tu alma. Siempre es igual. Las jovencitas creen que tienen fuerzas para todo y que pueden solas. La verdad es que no. Yo no necesito tu ayuda. ¿Ven lo que les digo? Sonia, desayuna. Desayuna. Necesitas estar fuerte. Ay, por favor, pásale sus pastillitas que le recetó el doctor. Gracias. Muy bien, agradezcamos la comida. Bueno, rezamos. Tienes que entender que siendo tu novia una menor de edad, es la madre la que tiene todo el derecho para decidir sobre la criatura.
O sea, sí, pero no podemos hacer nada. Bueno, la única forma es buscar la emancipación por medio de un juez. Para volverse adultos por decisión propia y así tener una personalidad jurídica y alegando que quieren el bien del menor. ¿Y eso está muy complicado o no? Bueno, tienes que pedirle a algún abogado que te ayude a... pues que te ayude a pedir un juicio. Y yo conozco uno de oficio. Él te puede orientar. Pero no es un camino fácil, ¿eh? Oye, pero primero tendrían que encontrar a Sony, ¿no? Así es. Porque ya una vez que la bebé sea adoptada, las cosas se vuelven mucho más complicadas. Es que no sé dónde está. Estábamos a punto de escaparnos, pero nos cachó su mamá. Bueno, mira, aunque suena muy romántico eso de escaparse y vivir la aventura, pues tampoco está padre, ¿eh? Se exponen a toda clase de peligros. O sea, sí, pero mi papá nos iba a ayudar. ¿No estaba en Houston? Atlanta. Ah. Me dijo que había hablado con unos coyotes para que pudiéramos cruzar la frontera. No, no, bueno. Vamos de mal en peor. ¿Por qué? ¿Todo va mal? Me voy a dar a entender. Vamos por partes, ¿sí? Sacas a una menor de edad de su casa para llevártela. Primer delito. Sí, pero yo no la estoy forzando. Eso no importa. Para la ley es secuestro. Porque ella no se gobierna sola. Tiene a sus papás. Ya no suena tan romántica esa escapada, ¿no? Te vas de mojado a la frontera. Y suponiendo que no te ahogues en el río Bravo o que no se mueran deshidratados en el desierto, ya llegaron a Atlanta, estás en un país ajeno, ¿sí? Segundo delito. O sea, sí, pero así lo hizo mi papá. Pero es que no estamos hablando de tu papá. Tercer delito. Pasaste a la joven menor de edad por la frontera, lo que resulta en tráfico y trata de personas. No manches, ¿es neta? No mancho y sí es neta. Imagínate que la mamá de Sony denuncia la desaparición de su hija, ¿sí? La encuentran en Atlanta contigo y a ella la encuentran, la deportan a su casa y a ti y a tu papá los meten a la cárcel del condado inmediatamente. No, no me hubieras dicho nada, me siento peor. Bueno, la otra es decirte mentiras también. Pero como dice el dicho, más vale una amarga verdad que una dulce mentira. Es lo más dulce que vas a tener ahorita. Oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.